me llevas con la lengua fuera. ¿Y pagándome? ¿Eh? No corras más. Solo me has sacado de la escuela vamos, de la Raúl. Fuera. Vamos, Raúlito, que tus preguntas son cortas. ¿Qué pasa? ¿No te entra el aire? Pues tengo unas preguntas más cortitas. Quiero que utilices estas cámaras para que cuentes en intimidad. ¿Qué te pasa? ¿No te entra el aire? No. Para que cuentes en intimidad algo que te apetece. Vale, esto es un momento de intimidad absoluta, Jesús. No sé qué le mosca le ha picado ahora, Raúl, que me tengo que poner yo aquí un poco metafísico, pero sí diré que mientras no haya venido nadie del otro lado del mundo, cuando te mueres y nos cuente qué hay detrás, la única vida que conocemos es esta. Y hay un concepto que nunca nos han enseñado de pequeños. Debería ser obligatorio una asignatura que se llamara la búsqueda perpetua de la felicidad, porque no nos han enseñado a ser felices. Y es tan importante aprender a ser felices porque de ello depende toda tu vida. Y luego, por ejemplo, si dividimos la vida en tramos, ¿dónde es donde más tiempo gastamos? Currando. Es donde más horas dedicamos al día. Si no somos felices currando, estamos jodidos. Así que si no estáis contentos con lo que hacéis, no estéis ahí aguantando la seguridad del curro o aguantando un jefe cabrón, no. Romper con ese curro y buscaros algo que os llene. Porque además arrastráis a los vuestros y seréis todos mucho más felices. En definitiva, buscar siempre la felicidad, porque es la vida que tenemos. En Cero, de Movistar Plus.